Respecto a la segunda pregunta, la negociación con las organizaciones sindicales continúa, sindicales y empresariales. El gobierno ya inició, una vez culminada la elección de nueva dirección por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ya inició un proceso de negociación tripartito, digámoslo así, normalizado, como siempre se ha producido en la historia española de las relaciones laborales. Lo hace de forma tripartita, comenzó ya hace algunas semanas, es una negociación viva, que continúa en el tiempo, es una negociación que tiene como objetivo tratar de alcanzar un gran acuerdo también con extensión en el ámbito parlamentario, un gran acuerdo alrededor de las materias sociales y laborales tradicionales, reforma laboral, convenios colectivos, políticas activas de empleo, reforma del sistema español de pensiones, y también es una negociación que decide incorporar otros ámbitos, ámbitos de interés como la política industrial o la política energética o la política de ciencia e innovación, algunos ámbitos de desarrollo de esas políticas, que son políticas importantes para la modernización de nuestro aparato productivo, para la ganancia de peso y de competitividad en la economía española, de la industria, sobre todo de la industria exportadora, de la industria con alto valor añadido, también, naturalmente, en presencia de una política energética que pueda contribuir también a ganar competitividad, a reducir costes, a ganancia de peso a su vez de las energías renovables, etc. Este es el esquema general de la negociación. Como coordinador del gobierno de esta negociación, como ministro de Trabajo, lo que debo decir es que obviamente es absurdo plantearse la posibilidad, ni siquiera imaginarse la posibilidad de que podamos estar analizando reformas en el sistema español de pensiones o reformas en nuestro sistema de negociación colectiva que sean intercambiables con cuestiones que tengan que ver con la política energética o con la política industrial. Las negociaciones, las conversaciones tienen un valor en sí mismas. Cada bloque, cada tema de la negociación y de la conversación tiene un valor en sí mismo. En ningún momento, ni el gobierno, ni por supuesto los interlocutores sociales se han podido plantear, ni siquiera imaginar que pueda haber intercambio de temas entre la política de pensiones o la política energética. Discutiremos de política energética, discutiremos de política industrial, discutiremos de política de ciencia e innovación, por supuesto. Pero sabemos bien que son aspectos que en sí mismos tienen ya un valor. No estamos solo negociando la reforma de las pensiones, estamos también abordando materias que tienen que ver con la política activa de empleo, con la nueva política activa de empleo, con la nueva agenda social en materia de empleo del gobierno, y estamos abordando también, lo están haciendo en el ámbito bilateral, sindicatos y empresarios, la reforma de la negociación colectiva. Ya han empezado, y esto en sí mismo ya es una muy buena noticia, que hayan comenzado una negociación específica sobre esta materia, que el gobierno respeta, que el gobierno impulsa y apoya. Pero en ningún momento de la negociación se ha planteado nada que tenga que ver con el cierre de una u otra central, la reapertura de una u otra central, ni siquiera respecto al papel de la política energética dentro de ella, de la estrategia pública en materia de centrales nucleares, en materia de energía nuclear. No hemos discutido de este asunto en ninguna medida. Lo rechazo, por consiguiente, frontalmente. Buena decisión que no debe enturbiar bajo ningún concepto el trabajo que ha venido realizando hasta ahora la portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López. Chamosa ha sido una mujer, una diputada que siempre ha conocido bien su trabajo, que siempre ha buscado espacios de consenso. Hemos alcanzado prácticamente consensos parlamentarios en prácticamente todos los grandes temas de la política española de pensiones, salvo el de la edad, como saben todos ustedes. Se han alcanzado también consensos en la Comisión del Pacto de Toledo en el pasado también. Y ya digo, está cambiando a la luz de los datos de los últimos meses del semestre. Sí, yo creo que no, obviamente, yo creo que no. Si hay, en fin, en este momento alguien interesado en buscar esa posibilidad de acuerdo, yo creo que es visible, además, es muy visible.
que el gobierno está empeñado en tratar de alcanzar un acuerdo en pensiones, de que se alcance un acuerdo en convenios colectivos y alcanzar también un acuerdo en el desarrollo de nuevas políticas activas de empleo, de potentes políticas activas de empleo, en un momento en el cual la situación económica y social en España lo necesita, ¿no? Por supuesto que sí. No solamente el gobierno, yo creo que también han mostrado interés importante, significativo, en alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales. Y yo creo que en este momento, ¿no?, más allá de este tipo de asuntos que siempre surgen en cualquier negociación, lo importante es mantener vivo el espíritu, la voluntad de negociación. Y yo creo que eso, tanto el gobierno como los interlocutores sociales lo mantienen. El gobierno además ha planteado que la reforma no solo debe ser una reforma pactada, también debe ser una reforma ambiciosa, una reforma que logre despejar a medio y largo plazo las principales incertidumbres, los principales desequilibrios que podrían aparecer en ese medio y largo plazo en un sistema de seguridad social que ahora es un sistema sólido.